Buenos días desde la academia, aquí Martí. Madre mía, qué espectáculo vivimos anoche. Todas las predicciones en Twitter decían que el especial Yo me quedo en casa iba a ser un cuadro. Y vale, lo fue un poquito. ¿Qué cómo estás tú? ¿Qué? ¿Qué cómo estás tú? ¿Qué? ¿Qué cómo estás tú? Ah, ¿qué cómo estamos? A ver, es que te estás yendo de un monitor a otro, entonces vamos loco, Roberto. Te miramos aquí, entonces porque sales estoy muy nervioso. Allí. ¡Ay, escucha, Chihuahua! Hacedme un favor, bajad el volumen de vuestro receptor. Quita la tele, Carlito. Bajad el volumen de la tele. Necesitamos 30 segundos, me dicen por el pinganillo. No sé, cuéntanos algo tuyo. ¿Mío? Mientras tanto. Pues mira, yo me levanto, vengo a la academia, estoy todo el día aquí, me voy a casa, me acuesto. Oh, hemos perdido, Alfred. Se ha quedado congelado. Desde luego estamos haciendo historia de la televisión, ¿eh, Roberto, esta noche? Porque esto es un... Pero oye, fue un cuadro precioso. Tuvimos hasta un velociraptor. Bueno, vale, solo era Iván. Velociraptor, vale. El velociraptor. No me cuesta nada, un momento, tengo que meterme en la cosa. Ok, de acuerdo, fue la gala más surrealista de la historia de OT, pero sin duda también fue una de las más especiales, porque arrancaba con un mensaje esencial para el momento que estamos viviendo. Ahora mismo lo más importante, por supuesto, por encima de todas las cosas, es ser responsable, ser solidario. Hay una cosa, no sé si positiva, bonita, pero sí que es cierta, que es significativa, y es que estamos solos en nuestras casas, pero por otro lado también, solamente todos juntos vamos a poder salir de esta. Así que, de verdad, vamos a ponerle todos empeño, cariño y vamos a frenar esa curva. Y Roberto Leal tenía otro mensaje muy importante para los concursantes. Hoy no va a haber expulsado, pero sí que es muy importante cómo actúen, porque, como digo, las líneas siguen abiertas. Enseguida recordaremos los teléfonos que ya estáis viendo aquí, porque se van a acumular todos esos votos y sabremos quién se va de la academia en la gala próxima. Bueno, por lo menos Hugo y Gerard continuarán en el programa hasta la próxima gala, y muy merecidamente, porque pedazo actuaciones que se marcaron anoche. Has empezado dubitativo, has tenido hasta los pasos, y cuando te has lanzado, justo cuando te has hecho un encuadre pequeño y has conectado y te has abstraído de todo y solo has estado dentro de la canción, ahí has empezado a subir. Y pum, 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 y digo, ostras, aquí tenemos un artista. Y ha habido un momento de show total, que no me hacían faltas ni Ángeles ni Ernest, porque al final lo has conseguido. Iván estaba llorando. Aquí había alguna lágrima también. Estaba súper conectado contigo. Eres grande, Gerard. Tienes una luz que no te la terminas. A pesar de este jurado, bueno, cuando está el jurado, y a pesar de los profesores y a pesar de OT, tú eres grande. Y punto. Pero la ausencia de la expulsión no fue la única sorpresa. Roberto se guardaba un último as bajo la manga. Igual tampoco va a haber nominados esta noche. Y no sé si fue la falta de presión, pero todos los concursantes lo hicieron mejor que nunca. Su actitud es maravillosa, tiene charm, tiene manera de moverse, afina muy bien, pero reparte, hija mía, repárteme un poco, vocaliza. We're caught in a trap. I can't walk out. Lo bien que has afinado y la banda, lo has logrado. El hombre tranquilo en un momento casi nos lleva a Las Vegas. De verdad, me ha gustado muchísimo y el resto ya... lo que pase. Aunque bueno, Flavio tuvo una ayudita especial, un traje espectacular de un diseñador que pasó hace muy poco por la academia. El traje de Avellaneda también le ha ayudado a despegar, pero la semana pasada ya estaba súper despegado, pero claro, con ese traje, Flavio, nos has matado a todos, nos has dejado. Es impresionante. Avellaneda, yo también quiero un traje tuyo, ahí lo dejo. Tienes que olvidarte de la afinación, olvídate, porque cuando se tiene una voz como la que tú tienes, cuando se tiene una presencia y un ángel como el que tú tienes, tú te tienes que olvidar de eso, porque lo único que te tiene que importar es contar la historia. Y estás haciendo cosas muy potentes, Mayalen, muy potentes. Y ahora que veo a Samantha te digo, créetelo. No, es impresionante.
Claro, cuando uno se pone en zona de riesgo, hombre, pues pasan cosas, algunas muy buenas, otras no tan buenas. Pero en tu caso yo creo que, no sé, tienes que estar muy contenta. Y el latiguillo, mira, déjalo en casa porque esta vez va a ser que no, ¿vale? Y oye, Mayalen también estuvo muy fina con el inglés, que Nina no lo dijo. Aunque antes de la actuación no confiaba mucho en sus dotes lingüísticas. Letra en inglés, para ti todo un reto. Tú dices que eso a ti te agobia mucho. La pregunta es, ¿why? ¿Tú no quieres que yo te hable en inglés? No, no, no. Porque mejor siento... que nos vemos los dos, va a durar el programa hasta las 5 de la mañana. Quiero tener tu presencia. Quiero que estés a mi lado. Lo siento por tus compañeros, pero no hay nadie en esta academia que pueda hacer la canción que tú has hecho esta noche. Imposible seguir ese beat. Lo siento. Nadie lo hubiera hecho como tú. Lo has hecho, lo has bordado y matrícula de honor. No sé si vuelva a verte después. No sé. Los instrumentos se pueden afinar, pero un cantante no se afina. Lo que sale de aquí, nunca sabes qué puede pasar. Puede ser miedo, puede ser rabia y lo has logrado. Luego ya... Nina, sí. ¿Cómo ha llegado hasta arriba en esa nota que estábamos todos acojonados, sí, eh? Nia nos emocionó mucho. A mí hasta se me cayó una lagrimita. Pero ella, en cambio, un rato después estaba partiendo de risa. Y todo por haber visto a su abuela. Vaya tía. Lo has hecho, lo has clavado, la canción no te acaba de gustar, pero lo tienes, y cuando tienes el charm y cuando tienes la manera de ponerte frente al escenario y ese momento de poner la mano en la cadera y mirarte a Manu y decirle, me quedo, eso es. Y yo creo que hoy le has dicho a Manu, me quiero quedar. Todos lo hicieron genial, pero solo podía haber una favorita, y la escogida fue... ¡Samantha! Su privilegio era una cena especial con una persona de su elección. Y bueno, todos os imagináis a quién escogió. No sé, así una pregunta a lo loco, random. ¿Con quién vas a cenar? No lo sé, me lo tengo que pensar. Vale. ¿Tengo que decirlo ahora? Pero es que me lo tienes que decir ahora. Sí. Tiene que ser uno, ¿eh? Uno a una, no hagamos un bautizo. Yo no me he enterado, ¿quién has dicho? Con Flavio, ha dicho Flavio. Además, el jurado se mojó y dijo que cuatro concursantes hubiesen cruzado la pasarela. Yo voy a destacar a Hugo. Pues otra de las actuaciones que en la que hemos estado de acuerdo es la de Gerard. Y nada, como fanático de Elvis que soy, Flavio, te tengo que decir que ya te podrías ganar la vida en Las Vegas. Ha habido una personita, y es la última destacada, que es Eva. Tomad nota los cinco que no, porque anoche no hubo nominaciones, pero os toca poneros las pilas desde esta mañana. Hoy no hay repaso de gala, así que los concursantes se despertarán un poco más tarde. Después os explico cómo han empezado la semana. ¡Ale, hasta luego! Para estar al día y oír el contenido en exclusiva, podéis hacerlo con el asistente de Google diciendo: «Ok, Google, quiero hablar con la Academia de OT».